La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, junto a la delegada de Coordinación y Comunicación, Eva Pajares y Susana Pérez, respectivamente, además del delegado de Fomento, Diego de Salas, han acompañado a la venerable hermandad de Nuestra Señora del Rocío y su hermano mayor, Marco Antonio Moreno, en el primer encuentro caballista que la Corporación Mariana, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, ha organizado en la Plaza de Toros Las Palomas. Las puertas del coso algecireño se abrieron a las 12 del mediodía, siendo destinado los recaudados en las barras instaladas a sufragar las acciones sociales que lleva a cabo la hermandad. Las actuaciones musicales en vivo han animado el desarrollo de la exhibición de Doma Vaquera, Doma Clásica y una carrera de cintas de caballo con premios para los tres primeros clasificados. Cid ha felicitado al hermano mayor por la puesta en marcha de una iniciativa que une la pasión por el caballo y el mundo que le rodea con la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan a través de las obras sociales que llevan a cabo durante todo el año los rocieros algecireños.